Pues yo ya había decidido dar mi última intervención, pero hay como una práctica parlamentaria que hemos respetado en general, más allá de diferencias, de cuando alguien se va a reconocerle sus méritos. La verdad es que si no tienes algo positivo que decir, ¿qué sentido tiene que intervenga, compañero o compañera legislador? Y las ofensas, que los vituperios hacia Jacob Polensky son inaceptables, de quienes dicen que están en contra de la violencia política de género, de quienes dicen que defienden la equidad, dejan de lado una historia dura, muy dura, de nuestra compañera Jacob Polensky personal, que no tienen por qué traer a colación. Es una mezquindad, es un golpe bajo, es una canallada. La compañera en su trayectoria pública ha acreditado integridad, honestidad, compromiso, entrega, trabajo, consecuencia. Viene del sector empresarial, desde que se acercó primero al PRD y luego Morena. Y viniendo de ese sector, ha sido una compañera solidaria con los movimientos más perseguidos en el mundo, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, por plantear algún ejemplo. Ha puesto el pecho firme, sin dudar, frente a regímenes que no tienen buena prensa y que tienes que tener mucha determinación y mucha convicción para defenderlos. Ha sido una compañera siempre solidaria con las luchas de Latinoamérica y, ni qué decir, del pueblo de México. Con una trayectoria muy fuerte, se dice fácil, pero encabezar no al partido más grande del movimiento, al partido más grande de la patria, que es Morena. Hacerlo con todas las dificultades y contradicciones que eso implica, no ha sido una tarea sencilla. Y claro, decía Winston Churchill, hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y a veces dentro de la dinámica partidaria es duro y se excede a algún compañero o compañera, pero toda recriminación a Jacob es injusta. Es una compañera valiosa, es una compañera íntegra, es una compañera comprometida, es una compañera excepcional, es un gran ser humano. Y me parece, reitero, una mezquindad que aprovechen que solicita licencia para tratar de vituperarla y de enlodar su intachable trayectoria. Le deseo mucho éxito a mi compañera y amiga Jacob Polensky.